Se acaba el año, se acaba el 2021. Vamos a hacer este vídeo de resumen de todo lo que ha pasado en el mundo del culturismo y del fitness y de este canal también. Este 2021 ha sido un poquito continuación de lo que del 2020. No tan fastidiado, porque el 2020 nos tuvieron encerrados en casa, estaba todo cerrado y tuvimos pocos meses algo de libertad. Y este 2021, como aún sigue el problema mundial, aún tenemos que ir el tema mascarillas, ha habido restricciones. Aquí en Cataluña, España, en enero cogieron, nos cerraron ya los gimnasios. Bueno, nos llegaron sí, después de Reyes. Por eso fue abrir yo el canal, que el primer vídeo lo subí el día 11 de enero de 2021 y ya teníamos cerrado los gimnasios. Entonces ya los primeros vídeos fueron de gimnasios cerrados, de cómo entrenar en casa y esas temáticas. Si este año tuviera que ponerle título de año, sería el año de las muertes en el culturismo. Pues como ya sabéis, hemos tenido varias muertes, dos Mister Olympias y un montón de competidores. Ahora contaré un poquito más. Han muerto este año Sean Roden, Josh Peterson, John Meadows, Megan Elizabeth, Phil Hernon, Orlando Galucci, Alena Habbani, Sofía Graham, Sala Hussein, Jenny Lin, Melissa Cuates, Andy Hammond, Michael B. Venturetier, Chris Dickerson, Dave Draper, Matt Mendenhall, y tuvimos el susto, pensamos que era muerto, pero al final se desmintió, Victor Richards. Seguro que me dejó alguno, pero todos ellos están ahora en el cielo y espero que estén entrenando y dándole duro. Como he dicho en los vídeos que he hecho de homenaje, que me esperen que un día subiré a entrenar con ellos. Este año, como sabéis, abrí el canal, lo hice el 11 de enero, aquí tenéis mis primeros vídeos, como se ven, algunos para entrenar en casa, consejos de entreno, son claridad, entrenar a los 40 años, música, algunos truquitos más, algunos consejos, entrenos de bíceps, hice unos cuantos, de brazos, para dar unos consejos muy buenos para aumentarlos, compras, luego ya más adelante ya puse a ver de culturistas, campeonatos, de preentrenos, de tipos de dieta, vídeos de motivación, y en eso estamos hoy. Pero este año 102 vídeos y con este serán 103 vídeos que he subido al canal. España ha triunfado mucho este año, en mucho, pero vamos a destacar a dos competidores. Uno es Madelman, que ha ganado un montón de campeonatos, aunque no pudo ir al Mister Olympia otra vez. Pero de nuevo está clasificado para el año que viene. Tres veces ha clasificado ya. Le queremos ver en la tarima del Mister Olympia a Madelman. José María, confiamos en ti. Has hecho un año 2021 increíble.
Y el otro atleta que ha destacado sobre todos, nuestro Ángel Calderón. Cuarto puesto en el Mister Olimpia. Y luego, sí, a falta de eso, ganó dos campeonatos más. Uno en su categoría 112 y otro en categoría Open. A ver si el año que viene nos da otra sorpresa igual. Y lo vemos entre los tres primeros del Mister Olympia. Tiene el cuerpo para hacerlo. Tiene la genética, las ganas. Y esperemos que nos siga dando alegrías. En el Mister Olympia, Chris Baxter demostró una vez más en su categoría Classic Physique que es intratable. Y fue el vencedor. Ganó, pero por mucho, mucho, mucho. Voy a demostrar por qué es el número uno. En estas imágenes lo estáis viendo, que es la coreografía de aquel día del Mister Olympia. Su tercer Mister Olympia ya. Increíble. Zebum. Mira qué definición, qué separación, qué completo. Por eso ganó el Mister Olympia por tercera vez. Mirad que se queda, cómo lleva la piel de fina y el por qué ganó. Ganó muy justamente. Increíble Zebun en su categoría Classic Physique en el Mister Olympia. En categoría Open ganó de nuevo también Bill Ramey, aunque no lo tuvo fácil, pues Brandon Curry y Hadi Choopan se lo pusieron muy, muy difícil. Podrían haber ganado cualquiera de los tres. Pero de nuevo, el egipcio volvió a ganar. No convenciendo, pero sí venciendo. Un año más, Mr. Olympia. Y en 212 hubo un nuevo campeón. Ganó Derek Lunsford. Yo lo iba siguiendo meses atrás, que estaba subiendo entrenos y posando. Sería una forma física ya increíble. Lo tenía yo entre los favoritos. Yo sabía ya de antemano que iba a estar entre él y Son Claridad. Y no me equivoqué. Aunque viendo el Mister Olympia, yo veía vencedor a Son Claridad. Pero ganó al final Derek, que salió en la mejor forma de toda su vida. Mirad qué definición llevaba, qué separación, el glúteo rayado. Siempre que pecaba de salir detenido o de fallar en lo último, con el cuerpo ese que tiene un cuerpazo actualmente increíble, pero este año ha salido mejor que nunca. Da gusto ver cuerpos como el de Derek o el de Son Clarida en esa categoría. Bueno, el de nuestro Ángel Calderón también, no nos olvidemos. O el de Oleg también, buenos cuerpos. Este chaval tiene juventud, cuerpo y tiempo para hacer cosas muy grandes. Hace años que era el leal favorito, desde que se retiró Fred Lewis, y este año al final lo consiguió. Y en la Elite Pro, el gran protagonista de esa federación, un año más también, el gigante de la masa, Michal Kryzo, Michael Kryzanek. Como veis, un físico también espectacular, de unas dimensiones increíbles. Masa muscular por doquier. Le falta un poco en definir a tope y verlo al lado de los del Mister Olympia en la Pro League. Ya veremos qué pasará en el futuro. 2021 ha sido un año con muchas competiciones, como tanto amateur, la NPC como la IFBB aquí en España, y también profesionales en la Pro League y la Elite Pro. Un año con unos físicos muy buenos. Hemos visto también físicos estéticos, hemos tenido alegrías, las penas que os he contado de las muertes.
El Arnold Classic Europa que se hizo en Sevilla. Aún nos toca entrenar con mascarilla este 2021. Nos ha tocado igual que el 2020. No sé qué nos espera el 2022. Espero que cambie un poquito para mejor. Y tengamos más salud. Tengamos grandes progresos. Que año a año hay que mejorarse. Tengamos la edad que tengamos. Siempre adelante. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que tenemos que acabar el 2021, que lo acabamos ya mañana, hoy estamos el día 30 de diciembre, empezaremos el año también con vídeos nuevos, proponer temáticas si queréis, y nada, acabarlo bien, tomar las uvas, pasarlo en familia, y empezar ya luego entrenando, que no hay que dejar de entrenar, ya lo dije, hay que entrenar. Hasta el 6 de enero, pues entrenar un poquito más jueves si queréis. Pero a partir del 6 de enero, ya de Reyes, que se han acabado las fiestas, hay que empezar ya 2022 a tope. Ya haremos un vídeo de cómo empezar el año y cómo planificarlo. Pues nada, me despido. Si nadie está suscrito, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el 2022. ¡Hasta luego!